Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Parece que le han dado la titularidad al jugador cedido. Es seguramente la noticia más importante respecto a la alineación del partido. Sí, pero es una elección interesante, ¿eh? Está claro que el entrenador lo habrá meditado bien antes de tomar la decisión. Si esta cesión no sale bien, le dejaría en una situación muy delicada. En pantalla pueden ver ya las alineaciones. Marcó un gol en su último partido
que le permitió al equipo empatar durante la primera parte. Kalinic ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Un balón largo buscando amplitud. Para fabricar esa ocasión de gol. Josis Iličić marca su segundo gol de la temporada. Confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! Victoria, debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar, si es un mundo eso, ¿eh? Sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé, pero la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. Balón largo del portero. La Fiorentina en la jornada anterior se repartió los puntos con el rival tras un empate a dos. Merece saque de puerta. Astori opta por jugarla más allá del centro del campo. Balón por alto entre líneas. A ver quién aparece para recibirla. Astori intenta conectar con los hombres de arriba. ¡Una lección de juego combinativo! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Un pase realmente fuerte hacia arriba. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. La retrasa al portero. El portero la manda lejos. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Pueden tener una buena ocasión. ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Será saque de banda. Vemos movimiento en el banquillo, señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Vitoria, podría utilizar algún cambio, todavía le quedan dos.
últimos 10 minutos. Lacazette tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón raso al hueco. Despeja como puede. Lacazette se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Y entramos en el tiempo de descuento. No se vayan porque todavía podemos ver algún tanto más. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. No creo que puedan quejarse mucho cuando han tocado parar al rival. No han sabido remontar el gol del rival. Thank you.